la palabra de Rodrigo Mas, es el fundador del Centro de Formación Roma, y ya lo tenemos del otro lado. Rodrigo, bienvenido a Depotrero y muchísimas gracias por la entrevista. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Y no, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, Rodrigo, bueno, me presento, mi nombre es Fernando, te consulto, bueno, recién hablábamos con justamente el presidente de la catedral, otro de los candidatos a llegar a la primera D, y te pregunto principalmente cómo fue la formación, los inicios de este centro de formación Roma, para empezar a conocer un poquito a este posible candidato a la primera D. Bueno, nosotros nos constituimos como club en el 2015 y bien como decís, arrancó todo como un centro de formación para las categorías infantiles y juveniles. Después fue creciendo y obviamente los chicos fueron creciendo, se armó la primera división, se armó un staff, un cuerpo técnico muy muy interesante, muy importante en cuanto a los mayores y bueno, empezaron a venir chicos que por ahí quedan libres en cuarta división o en reserva, algunos en quinta, y nuestra tarea es tratar de reinsertarlos en el fútbol argentino. Bueno, me parece obviamente que más esto es más que importante lo que mencionás, porque hoy se ve que muchos jugadores quizás quedan afuera de sus planteles, y darle ese lugar me parece que es algo más que interesante, y que lo lleven a cabo como una institución joven como lo son, me parece más que interesante. La idea es justamente eso. Hoy nosotros creemos que bueno, en el fútbol argentino a veces quedan libres un montón de chicos con condiciones y entendemos de que hay un montón de posibilidades. Y si la posibilidad no pasa justamente por estar algún equipo de la A o de la B nacional, nosotros poder brindarles esa formación y esa posibilidad de que el chico pueda seguir tratando por lo menos de cumplir su sueño. Bien, Rodrigo, sabemos que bueno, están allí en la zona del Rincón de Milver, en Tigre, y te iba a consultar principalmente por las instalaciones, por la infraestructura que tiene el club, de cara obviamente a los requisitos que son fundamentales para afiliarse a la, bueno, para llegar a la primera D, mejor dicho. Claro, nosotros tenemos nuestras instalaciones, tenemos obviamente la cancha principal y los vestuarios acordes para poder estar en la divisional. Nosotros estamos participando de las categorías infantiles de la Asociación del Fútbol Argentino. Es por eso también que tuvimos que hacer algunos cambios y es por eso que hoy también nos sirve para poder presentar el proyecto o la candidatura para poder estar en la primera D. Bien, bueno, justamente te consulto por el predio que tienen actualmente, que imagino que es algo más que interesante, y que también le da ese crecimiento al club que es necesario para llegar a la primera D, ¿no? Claro, nosotros, ya digo, en el predio tenemos las instalaciones necesarias. Obviamente, para nosotros entrar en esta divisional es un crecimiento institucional y personal. Nos pasó que bueno, este año terminamos de competir en el regional, nosotros en el regional federal amateur, que el año pasado se había suspendido por el tema de la pandemia. Y para nosotros fue un crecimiento enorme también tener que jugar con equipos, instituciones, como por ejemplo Independiente Chivilcoy, bueno, con Malvinas nosotros jugamos en la liga, pero ya tener que empezar a programar eventos y no partidos de fútbol, para nosotros fue un crecimiento grande. Y como decís vos, nosotros estamos en Rincón de Milver, en Tigre, y bueno, si bien tenemos al Club Tigre, pero bueno, como decimos siempre, está en Victoria, no justamente en el partido de Tigre. Así que bueno, la intención nuestra es
es humildemente tratar de poder participar en la categoría. Rodrigo, Gastón te saluda y bueno, estaba escuchándote atentamente a lo que decías y alabas, ¿no? Este hecho de haber formado parte del torneo regional federal amateur. Contanos un poco, ¿por dónde pasa la decisión, ¿no? Obviamente de apuntar a la primera D y no de seguir ese camino del federal, ¿no? Estuvimos hablando anteriormente de lo que había sonado con Douglas High, que a pesar de no estar en el torneo regional, va por ese camino, está en el federal A, y hablaba de este tema, lo veníamos hablando de los gastos, ¿no? Los viajes que hay dentro del federal y que quizás por eso le convenía ingresar a la primera D. ¿Ustedes cómo lo analizaron el hecho de volcarse por intentar entrar a la primera D? Sí, nosotros también desde la parte económica es muy importante, los gastos realmente son altos. Y aparte nosotros en el torneo regional es por clasificación, no es algo que tenés asegurado todos los años. Nosotros arrancamos ahora ya a jugar la Liga de Escobar y tenés que salir campeón o después ganar un octogonal para poder clasificar al futuro regional. De esta forma, todos los años tendrías una competición parecida o mejor que el regional y nosotros creemos, estamos convencidos también que a una mejor competencia es una mejor formación para el jugador, para el chico en este caso, digamos. Siempre buscando la formación del jugador y estamos convencidos de que a una mejor, ya te digo, competencia y darle ese ritmo, esos días de entrenamiento, esas cosas, el jugador obviamente progresa mejor. Bueno, claramente no son unos improvisados en el tema, ya tienen mucho tiempo compitiendo. Me imagino, obviamente, esta candidatura a la primera D también con el proyecto futbolístico es algo que lo tienen armado, ¿no? No entrarían en los inconvenientes de las cláusulas que hay en la primera D con el tema de los menores de 23 años para jugar, el hecho de no tener contratos profesionales. Un poco también eso los respalda para poder inscribirse en la primera D, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. El proyecto ya viene desde el año pasado, que nosotros venimos escuchando los rumores y sí, obviamente ya venimos preparados y obviamente también con una base importante de chicos, digamos, también abajo en los que son los juveniles y las inferiores. Como te decía, nosotros en inferiores este año íbamos a entrar el año pasado y no se pudo por pandemia con infantiles de AFA y la idea es el año que viene poder entrar con las juveniles también. Así es. Rodrigo, ¿en qué momento usted, porque vos lo hablabas, ¿no? En un principio el club se fundó como una manera, ¿no? De formación de jugadores, hasta de rescate, se podría decir, de esos chicos que habían perdido su lugar en las instituciones donde estaban. Pero ¿en qué momento surgió esta idea de competir, digamos, en el torneo regional, como también ahora en la primera? ¿De qué fue lo que te llevó a esa idea? No, es como que se fue abriendo el camino. La verdad que, bueno, yo creo que como muchos que estamos por ahí en el fútbol o en la parte dirigencial, hemos sido jugadores frustrados en algún momento. Y bueno, yo aparte soy docente y siempre me interesó ese día después, digamos, del jugador, esa formación o ese chico que quiere ser jugador de fútbol, pero por X motivos no llega y que no quede parado en la vida. Entonces, nada, siempre me interesó esa formación y bueno, ya te digo, se fue dando ese camino por el trabajo del cuerpo técnico, por un trabajo de inculcar valores y que cada vez los chicos iban progresando un poco más y primero fue estar en torneos privados, después surgió la posibilidad
que vino un equipo de Chile a buscar a dos chicos y nosotros no teníamos derechos federativos. Entonces surgió la posibilidad de entrar en la Liga de Escobar. Después nos encontramos en la Liga de Escobar, estando entre los 3, 4, 5 mejores equipos de la primera división y a nivel institución también. Y bueno, y nos encontramos en un torneo regional. Así que bueno, es como que todo se fue haciendo el camino, ¿no? Un poco hasta podemos decir que te fueron acorralando, ¿no? A tener que tomar este camino, ¿no? Exactamente, sí. Como decís vos, me fueron acorralando y pero bien, como digo siempre, para crecer, ¿viste? Yo lo tomo todo como crecimiento y hemos crecido mucho, ¿eh? a nivel, ya te digo, de profe, de técnicos, institución, y bueno, realmente muy muy contento. Bueno, recién vos mencionabas, ¿no?, este tema de ser de Tigre, del partido de Tigre, del Rincón de Milver. Hoy en día, contanos un poco cómo está el apoyo, ¿no?, desde lo municipal, desde lo político quizás, y en caso de que lo haya, con respecto a la candidatura, ¿no? Son de una zona donde hay muchísima muchísima gente, y bueno, recién lo hablábamos con Alejandro Sampaio y nos comentaba, ¿no?, que ellos tenían mucho apoyo de parte de las personas que viven cerca, ¿no?, de la gente de Hurlingham. En su caso, ¿cómo es la cuestión hoy en día? Bueno, nosotros somos un club, por ahí, por llamarlo atípico, porque nosotros realmente el único apoyo que por ahí tenemos es de los vecinos. No tenemos un apoyo político, digamos, hoy por hoy. Por eso también es que tenemos todo y presentamos todo puntualmente como hay que presentarlo, pero sabemos que es muy difícil justamente por esa pata floja que por ahí tenemos, que viene con ese apoyo de, como decís vos, sí, político. Nosotros el máximo apoyo que tenemos es de la gente de AFA, que realmente nos conoce como somos, como personas y como somos como institución de a ver cómo te puedo decir, de la parte sí, que hacen las cosas bien, prácticamente. Sí, no me sale la palabra, digo, del comportamiento, digamos, de no traer nunca problemas, de saber de que cumplimos con las normas, de que respetamos los reglamentos, desde ese lado. Hoy la municipalidad realmente no nos ayuda en casi nada, si bien tenemos diálogo con ellos y por ahí sí necesitamos y nos dan esa ayuda con los chicos en las fichas médicas y en la vacunación de los chicos y de cumplir ese rol social que tenemos como club. Sí. Nada, hoy es por eso, pero de algún... ¿Y de clubes de la zona tampoco? Porque a veces hablábamos, ¿no?, de algunos equipos de la zona de La Plata y eso, que se hablaba de que quizás tenían apoyos de equipos como Estudiantes y de Gimnasia. Tienen, obviamente, recién lo mencionabas, ¿no?, a Tigre, que si bien lleva el nombre es de Victoria, pero ¿tienen en ese lado conversaciones o apoyo de algún club cercano a la zona? No, como apoyo como institución no, uh-huh. sí como apoyo de jugadores. Está bien. Nosotros, no sé, Galmarini, el Chino Luna, Matías Jiménez trae el hijo y el Chino Luna traen los hijos al club y estamos en contacto permanente con ellos. Es más, el Chino Luna ha venido a entrenar con nuestra primera, ahora que bueno, que ya dejó el fútbol y eso, para no perder el vicio, como digo yo, del entrenamiento. Nosotros, bueno, dentro del plantel está el Burrito Rivero también, pero ya te digo, de jugadores y de técnicos que por ahí nos conocen. César Villevani, que fue el que sacó campeón a Bolívar para que pueda ingresar a la Copa Libertadores pasada, antes que Vivas, pero como instituciones así, realmente no.
Bien, Rodrigo, te consulto justamente si de parte de la divisional, sea de su presidente Dante Majori o de parte de los demás clubes de la D, ¿hubo contacto, hubo alguna charla con respecto a esto? Mira, con Dante sí, realmente hablamos y tenemos diálogo. También lo tenemos por el tema de infantiles de AFA, que él está ahí también en la mesa. Después con quien hablamos también bastante es con Andrés Patonurich, que bueno, yo jugué con él y él conoce a la institución desde que se formó y sabe cómo nos movemos. Y después, no, con clubes, así bueno, sí, perdón, con Juventud Unida, que hemos hecho amistosos también. Ellos saben cómo realmente nos movemos, pero después no tenemos tantos vínculos, digamos, para... Bueno, ahí tuvimos un pequeño inconveniente con la comunicación con Rodrigo Mas, es que bueno, nos estaba contando un poco la actualidad, la vida de este centro de formación Roma, sí, así bien, bien dicho está. Y que bueno, nos contaba un poquito su actualidad y también en este momento que justo se cortó la comunicación, nos estaba contando esos contactos con la primera D, con el contacto con el presidente de la divisional, Dante Majori, y a su vez también con Juventud Unida. Rival con el que ha disputado ya varios amistosos. Y nuevamente lo tenemos del otro lado a Rodrigo. Rodrigo, nos estabas contando de, bueno, de los amistosos que habían tenido en su momento con Juventud Unida y el contacto con los equipos de la Primera D. Sí, se cortó. Y bueno, te decía que los contactos son que lo que estamos armando ahora son bastantes amistosos justamente para el rodaje de los jugadores y bueno, con Central Ballester, con Juventud Unida, estoy tratando de por ahí no olvidarme ninguno, pero esas son las relaciones que más tenemos. Bien, Rodrigo, te iba a preguntar más que nada a nivel personal, ¿cómo lo vivís esto? Fundador de un club que obviamente hoy está en boca de todos por esta posible llegada a la Primera D, ¿cómo lo vivís vos en lo personal siendo el fundador del club? Y la verdad que es difícil por ahí explicártelo con palabras y sin emocionarse porque, nada, es mirar para atrás y darse cuenta que se hizo un camino importantísimo, que se ganaron muchas cosas, que hoy estamos en un lugar muy lindo, que a veces es difícil de disfrutar porque muchas veces se te acerca gente y te dice, uy, mirá qué lindo el club que fundaste, o el club que soñaste, cómo lo tenés, pero a veces son tantas cosas que te lleva el tener un club, no solamente de la parte económica, que uno a veces es muy difícil poder disfrutarlo. Y muchas veces el club también te quita tiempo con las personas que más querés, en este caso, por ejemplo, mis hijos, que muchas veces me he perdido por ahí algunos eventos o algunas cosas de ellos justamente por el club. Pero es tanta la pasión que uno tiene a veces por el fútbol, y como decís vos, y también es tanta la gente que tenés a cargo y que te van acorralando, que bueno, uno no le quiere fallar a nadie, pero realmente es hermoso y realmente sería un sueño poder estar ligado directamente a la Asociación del Fútbol Argentino. Bien, Rodrigo, te pregunto, más que nada, si lo querés compartir, obviamente, algún recuerdo importante que te haya quedado del paso justamente por lo que fue la Liga Escobarense, o bueno, la misma historia del club, los torneos que han disputado. Mira, nosotros en el 2015 entramos en la Liga de Escobar. En ese momento estaba, bueno, igual que ahora, pero nosotros entramos en la categoría D, viniendo de torneos particulares, digamos, y nada, con todos chicos que veníamos formando de hacía 6 años, 8 años, y bueno, y ascender en este primer año.
realmente fue increíble, y no solo ascendimos, que sino al salir segundos en la división B, clasificamos al octogonal ese mismo año para que el campeón iba al torneo federal. En ese momento era Federal C. Y llegamos a la final, sin poder creerlo, llegamos a la final con Villarrosa, jugando en el estadio, en Pilar jugaba en el Barraza, donde jugaba Fénix, y nada, no lo podíamos creer, estar en ese vestuario, en esa cancha, había público, nada, los chicos, ya te digo, no lo podíamos creer. En ese momento era yo técnico también de la primera. Bueno, perdimos esa final con Villarrosa, faltando muy poquito. Pero bueno, son esas sensaciones a veces agridulces que tiene el fútbol y que son por momentos donde era algo soñado estar jugando esa final y perderla. Entonces, nada, no poder disfrutarlo, siempre es como que dentro de todo lo bueno algo malo hay, y a veces dentro de todo lo malo podemos sacar cosas buenas. Así que me quedo con ese recuerdo, y después obviamente de un montón de partidos y de situaciones que se viven en un vestuario, en el día a día, que van más allá de lo deportivo, que es lo que yo siempre soñé con el tema de este club. Nuestro paso por esta vida es efímero, y mi idea es poder dejar, como digo siempre y se lo digo a los técnicos, es poder dejar huella en los chicos. Una palabra de un técnico, de un profe, puede hacer el día de mañana en un chico de hoy, el día de mañana puede ser un hombre increíble, un hombre de valores. Y bueno, eso es lo que yo busco para el club. Gente el día de mañana que sean jugadores de fútbol, ojalá profesionales que puedan vivir del deporte, pero si no, que sean grandes ciudadanos, un gran padre, un gran hijo, un gran marido, que tengan valores en la vida. Rodrigo, en la carpeta que ustedes presentaron, el estadio donde ustedes harían de local, ¿dónde sería? Ahí en Rincón de Milver. En Rincón del Milver. Donde nosotros jugamos. Está bien, perfecto. Y hablándote a vos directamente, ¿no? Olvidándonos de quienes nos estén escuchando. Para vos, en tu concepto personal, hoy en día, ¿cómo ves que están posicionados para ingresar a la categoría? ¿Te ves el próximo torneo jugando la primera D o sentís que no están dentro de esos equipos con más chances? Yo creo, lo que pasa que es muy difícil de estar en la cabeza de por ahí de los que evalúan quién ingresa y quién no. Uh-huh. Yo creo que desde lo deportivo, desde la infraestructura, como estuvimos hablando, de lo que son los juveniles y los infantiles, desde la conducta, desde muchas aristas de esa evaluación, yo creo que tenemos grandes chances. Yo tengo mis dudas de uno de los temas que estuvimos hablando, que tiene que ver con la parte de ese empujón político. Uh-huh. o ese empujón institucional que puede llegar a tener clubes como los que estuvimos nombrando, mismo la Catedral, que sí. Tiene un empuje hasta económico mucho más grande. Vos me nombrabas, bueno, Everton de La Plata. Hay clubes que realmente tienen un apoyo político grande. Está apareció entre los nombres Villa La Nieta, que tiene futsal, por ejemplo. No tiene fútbol 11, pero también está como para ingresar. Nada, yo creo que desde ese lado está complicado. Uh-huh. Pero desde lo otro, desde lo que es lo netamente deportivo, sí, tenemos mucha chance para pelear con cualquiera. Bien, Rodrigo, bueno, obviamente parte de todo el equipo de Potrero, queremos agradecerte por la entrevista, y bueno, ojalá que se dé su llegada a la primera D. Bueno,
Bueno, les agradezco muchísimo el tiempo que me dieron y bueno, muy, muy agradecido de corazón, en serio, a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, allí pasaba entonces la palabra de Rodrigo Mases, el fundador del Centro de Formación Roma. Que...